llegar hasta su mente, de llegar hasta la mente de la persona que usted ama, que usted desea, quiere atraer a su vida y que no había podido. Usted visitándonos y llamándonos rompe las cadenas que le impiden ser feliz. Recuerden, queridos hermanitos que me escuchan y me sintonizan por estos medios radiodifusivos y televisivos, que Secreto de Amor no es una organización más, es la organización espiritual que cambiará su vida, que le dará un mejor rumbo a su camino. Está en la ruta al éxito. Usted que desea pasar de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, usted que quiere triunfar en todos los aspectos espirituales, físicos, económicos, emocionales. ¿Usted qué cree? Que la vida no vale la pena, que Dios se ha olvidado de usted, que el astro rey del universo directamente no piensa en usted. Quiero decirle que lo que usted está pensando negativamente, lo que a usted le hayan metido en su cabeza, es totalmente falso, porque usted es una persona primeramente valiosa, una persona digna y una persona de limpia conciencia y libre. Usted no es un don nadie, usted no es un asomado en el universo. Usted fue creado, predestinado con un propósito espiritual para salir adelante. Tanto así, querido hermano, que cuando los seres humanos, el hombre fecunda, exactamente, me gusta esa idea, hermana, cuando el hombre fecunda sobre la mujer, cuando el hombre tiene intimidad y vierte sobre ella su esperma, son miles de espermatozoides los que luchan por llegar al estado de vida y solamente uno gana. Ese es usted, querido hermano. Ese es usted que me está escuchando, que me está viendo, que me está sintonizando, que cree que no vale la pena. Usted vale mucho, vale más que lo que cree. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es un triunfador. Lo que pasa es que hay personas negativas que le han dañado a usted su suerte, sus caminos, que le han dañado su vida, que le han hecho brujería, que le han hecho porquería, que le han hecho maldad, que le han hecho daño, salamiento, inmundicia.